I was told that my friend could translate anything I said. Se me dijo que mi amigo podía traducir cualquier cosa que yo dijese. So hamjamo mabibi na babana habari zaleo. Hamjamo mabibi na habari zaleo. Well done. Okay, I want to. This is my last time with you and our last session of the day, and I'm still getting to know you, so I want to do one more little exercise with you to see who's in the room here. Esta es mi última oportunidad con ustedes y yo quiero seguir conociéndoles a ustedes, así que hay algo más que quiero decir ahora en esta última sesión. Okay. Yesterday I discovered that a lot of you guys are preachers. Ayer descubrí que la mayoría de ustedes son predicadores. So I want to sort of see what you're preaching currently. Así que yo quiero que saber cuál es el término de su predicación. Okay, so when I call a category and it applies to you, please stand. Así que cuando yo menciono una categoría de predicación y eso le aplica a usted, por favor, póngase de pie. How many of you are currently preaching? ¿Cuántos de ustedes están actualmente predicando? Or your last sermon? O su último sermón? Came from the books of Moses, the first five books in the Bible. Vino de los primeros cinco libros de la Biblia, los libros de Moisés. Would you stand? Si ustedes han predicado de esto últimamente, se pueden poner de pie. Okay. All right. Excellent, brother. How many of you, your last sermon? ¿Cuántos de ustedes, su último sermón? Came from the wisdom literature. Vino del libro de la sabiduría. Proverbs, del libro de Proverbios, Eclesiastés. Got one over there. All right, got a couple of brothers. Praise God. All right. Se pueden poner de pie. They should stand. Deben ponerse de pie, por favor. Quédense de pie, así. Excellent. Okay. Can you see it? Okay. Se pueden sentar ya. Gracias. How many of you are preaching? Your last sermon came from an Old Testament book of history. ¿Cuáles de ustedes predicaron la última vez de un libro de historia del Antiguo Testamento? Samuel, King. Reyes. Excellent. All right. Okay. Good. So, how many of you are right now preaching in a New Testament letter? ¿Cuáles de ustedes están predicando una carta del Nuevo Testamento? Please stand. Por favor, pónganse de pie. So, your last sermon was in a letter and the Old Testament history? Okay. All right. How many of you right now preaching in the Book of Revelation? ¿Cuántos de ustedes están predicando en el libro de Apocalipsis? Okay. One brother in the back. And how many are preaching from an Old Testament prophet? ¿Y cuáles de ustedes de un profeta del Antiguo Testamento? Okay. And how many are preaching from the Gospels? ¿Y cuáles de ustedes están predicando de los Evangelios? Right. That's what I thought. Yeah, lots of folks in the Gospel. Eso fue lo que yo pensé. Amen. Muchos de ustedes estarían predicando de eso. I pray the Lord blesses all of our ministries in the Word. Oro que el Señor realmente bendiga el ministerio de la palabra. Okay. So let's start our final session. Vamos a nuestra última sesión. By reviewing really quickly what we've said so far. Revisando rápidamente lo que hemos dicho hasta ahora. We started out by saying. Empezamos diciendo. That the church is a display of God's glory. Que la iglesia está mostrando la gloria de Dios. We started out by saying. Empezamos diciendo that we want our worship to display his glory. Que nosotros queremos que nuestra adoración sea un despliegue de esa gloria. And in that sense we're saying churches should be Godward. Y de esa forma estamos diciendo que las iglesias deben mirar hacia Dios. Even as the church faces out to do its mission, aún en el momento en que la iglesia está enfrentándose hacia adelante para llevar a cabo su misión, we do so that we can turn others Godward. Nosotros lo hacemos de esta manera para que las personas se vuelvan a Dios. And in session one of our workshop, en la sesión uno de nuestro taller, we said that the church does this. Dijimos que la iglesia hace esto. Principally by listening to God's word. Primariamente escuchando la palabra de Dios, el evangelio. The main idea was this. La idea principal era esta. We will look like him. Nosotros nos vamos a parecer a él. As we listen to him. Al tiempo que le estamos escuchando a él. In session two, en la sección segunda, we thought about what listening to him means. Nosotros pensamos en lo que significaba escucharle a él.
It means listening to sermons. Significa escuchar a sermones. Where the main point of the text. Donde el punto principal del texto. Is the main point of the sermon. Es el punto principal del sermón. Now we call that expositional preaching. Nosotros llamamos esto una predicación de expositiva. When we listen to sermons. Cuando nosotros escuchamos sermones. We shouldn't be listening so much to the preacher. No debemos estar escuchando tanto más al predicador. As much as listening to the text itself. Como escuchar al texto mismo que se está predicando. This means as preachers, eso significa que como predicadores, we should primarily preach, debemos predicar primariamente, through the Bible, a través de la Escritura, through books of the Bible, a través de libros de la Escritura, preaching theology faithfully. Predicar la teología de una manera fiel. And most of all, preaching Christ from every part of the Bible. Y sobre todas las cosas, predicar a Jesucristo de todas las porciones de la Escritura. And now in session three, en la sección tercera, we began to get a bit more specific about that. Nos pusimos más específicos en cuanto a esto. Pastor Suhail taught us, el Pastor Suhail nos enseñó, what it means to preach Christ and the gospel. Lo que significa predicar a Jesucristo y el Evangelio. And what it means to do the work of evangelism. Y lo que significa hacer la obra de evangelismo. And what conversion really means. ¿Y qué significa realmente la conversión? And all of that is critical to a healthy church. Y todo esto es algo crítico para la salud de una iglesia. And in session four, en la sección cuarta, we thought about how conversion nos enfrentamos al hecho de cómo la conversión creates a dividing line. Crea una línea de división. The people outside the church, gente que están fuera de la iglesia, and people inside the y church, gente que está dentro de la iglesia. And so we talked about membership and discipline. Así que nosotros hablamos de la membresía y de la disciplina. And we talked about discipleship in the local church. Y hablamos acerca del discipulado en la iglesia local. And in our last session, which y en we just nuestra heard, última sección que acabamos de escuchar, we were thinking about the two offices of the church. Estábamos escuchando acerca de las dos oficios de la iglesia. Of elders and deacons. Los ancianos y los diáconos. And about the congregation's role in the church. Y del papel que la congregación tenía dentro de la iglesia. So now we come to session six. Así que ahora venimos a la sección número 6. And we want to bring it together in one whole picture. Y nosotros queremos traer todas estas cosas juntas y ponerlas en un solo cuadro. What does a God displaying, ¿qué hace una iglesia que despliega a Dios? A God listening, una iglesia que escucha a Dios. A gospel born, una iglesia que ha sido nacida del Evangelio. Clearly defined, que está definida claramente. And growing church family, y una que tiene una familia creciente. Look like together. ¿Cómo debe lucir cuando estamos todos juntos? And so the first question we want to ask ourselves is this. Así que la primera pregunta que nosotros queremos hacer es la siguiente. How do we live together? ¿Cómo podemos vivir juntos? And let's start with a couple of analogies. Vamos a empezar diciendo un par de analogías. Professional athletic teams, los equipos profesionales atléticos, usually put in their contracts, normalmente ponen en sus contratos, something called a moral clause, algo que se le llama la cláusula moral. This clause states, esa cláusula declara, that if the athlete behaves, que si el atleta se comporta, in some disrespectful way, de una forma que realmente manifiesta falta de respeto, that the team can cancel the contract. El team tiene la prerrogativa de cancelar el contrato. Any NBA basketball fans here? Por ejemplo, ¿hay alguien aquí que sea fanático de la NBA? All right, I know this is baseball country. Yo sé que este es un país del béisbol. We'll give you a baseball analogy. Pero le vamos a dar una analogía del béisbol a siguiente. Anybody remember the player Jason Kidd? ¿Alguien recuerda al jugador Jason Kidd? Jason Kidd was traded from the Phoenix Suns. Él fue cambiado de los Soles de Phoenix. For repeatedly abusing his wife. Por abusar repetidamente a su mujer. The Suns decided. Los dueños del equipo de los Soles decidieron. That his behavior in his home. Que su comportamiento en la casa. Misrepresented the team. Representaba de mala manera al equipo. And what the team believes in. Y lo que el equipo realmente creía, sus convicciones. And because he broke the moral clause. Y porque él rompió esa cláusula moral. The team got rid of him. El team se desprendió de él. Right.
Or some of you are old enough to remember the 1980s. Algunos de ustedes son lo suficientemente maduros para recordar los años 80. There's a company called, you've heard this company, IBM. Y probablemente ustedes han escuchado de la compañía que se llama IBM. IBM used to have strict dress codes. La IBM tenía un estricto sistema de vestimenta. For its employees and those who sold computers. Un código de vestimenta para sus empleados y aquellos que vendían computadoras. We used to even speak about. Nosotros aún solíamos hablar de esto. An IBM man. Como un hombre de IBM. He wore a blue pinstripe suit. Tenía un traje azul de rayas. A black wingtip shoes. Tenía zapatos de alas negros. A conservative necktie. Una corbata bien conservadora. He looked kind of like Pastor Suhel on Sunday morning. Lucía un poquito como el Pastor Suhel en los domingos en la mañana. And men who didn't dress that way, y los hombres que se vestían de esa manera, they didn't uphold the company image. Los que no se vestían de esa manera no estaban sosteniendo la imagen de la compañía. And the company would terminate their employment. Y la compañía sencillamente finalizaba su contrato con ellos. I said I'd give you a baseball example. Yo le dije que le iba a dar un ejemplo del béisbol también. Now here's what I think. Y esto es lo que yo pienso. I think baseball teams. Yo creo que los equipos de béisbol should have a clause in their contract. Deberían tener una cláusula en el contrato that their players must admit. Que los jugadores deberían admitir what country they come from. De qué país ellos proceden. So that Alex Rodriguez. Para que Alex Rodriguez will not say he's from the United States. No diga que es norteamericano. But admit that he's Dominican. Cuando él realmente sabe que es dominicano. How about that? ¿Qué tal? All right, it's a moral clause. Eso es una cláusula moral. Well, these examples estos ejemplos underscore the importance subrayan la importancia of who we say we are de quién decimos nosotros que somos and who we identify with y con quién nosotros nos identificamos and how that message y cómo ese mensaje and that identification y esa identificación relate to how we actually live. Se relaciona con la forma en que nosotros realmente vivimos. In other words, we have to practice what we preach. En otras palabras, debemos practicar lo que estamos predicando. And if this is true in basketball teams, y si eso es verdad en un equipo de baloncesto, if this is true of computer companies, y de las compañías de computadoras, shouldn't this be true of the Lord's church? ¿No debería ser cierto también de la iglesia de Dios? That who we say we are, de quien nosotros decimos que somos, is reflected in how we live. Se refleja en la forma en que vivimos. We're not perfectionists. Nosotros no somos perfeccionistas. And we're not legalists. Pero ni tampoco somos legalistas. But if we've been given new life. Pero si se nos ha dado una nueva vida. If we've been born again by the Spirit of si God. Si hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. If all things have passed si away. Si todas las cosas viejas han pasado. And behold, all things have become new. Y he aquí todas han sido hechas nuevas. We should really expect nosotros deberíamos realmente esperar to see that newness of life ver esa novedad de vida be displayed in the world ser mostrada delante del mundo as we live like God's people viviendo como personas de Dios until he comes to gather us como el pueblo de Dios hasta que él venga a recogernos. James warns us in his letter. Santiago nos advierte en su carta. If anyone considers himself religious, que si alguien se considera religioso, and yet does not keep a tight rein, pero no tiene una brida recogida on his tongue, en su lengua, he deceives himself. Él se engaña a sí mismo, and his religion is worthless. Y su religión es vana. That's James 1:26. Eso es Santiago 1:26. In other words, en otras palabras, if we profess to be Christians, si nosotros profesamos ser creyentes, but we don't live the changed life, pero no vivimos una vida transformada, then we should not take comfort in our profession. Entonces nosotros no debemos estar cómodos en esa profesión que hemos hecho. The Apostle John says, el apóstol Juan dijo, in 1 John 2, verse 3, en Primera de Juan 2, versículo 3, we know that we have come to know him, sabemos que le hemos conocido, if, si,
we obey his commands. Obedecemos sus mandamientos. The Lord Jesus says in John's Gospel, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, if you love me, si me amas, keep my commandments. Guarda mis mandamientos. So the genuine faith that we have in Christ, así que la fe genuina que poseemos en Cristo, which creates in us a genuine love for God, que crea en nosotros un amor genuino por Dios, stirs in us a genuine desire to obey and serve. Mueve en nosotros un deseo genuino de obedecer a Dios. That's how we should live in the world. Y así es que debemos vivir en este mundo. And that description of the Christian life, y esa descripción de la vida cristiana, particularly life as a whole church, particularmente la vida vista como la iglesia completa, has historically been written down, como ha sido escrita históricamente, or summarized, o resumida históricamente, in what we call church covenants, en lo que nosotros llamamos un pacto de iglesia. Baptist churches, las iglesias bautistas, and many kinds of Protestant churches, y muchas, muchos tipos de iglesias protestantes, have usually had a church covenant, han usado de manera regular lo que se llama un pacto eclesiástico, un pacto de iglesia, to teach their people how to live this way, para enseñarle a su gente cómo vivir de esa manera. Now, if you're here today, si tú estás aquí en el día de hoy, and you're not a Baptist, si no eres bautista, I'm not trying to make you a Baptist. Yo no estoy tratando de convertirte en bautista. I'll do that later. Yo voy a hacer eso después. I'm just trying to help us think. Yo estoy tratando de que nosotros pensemos about what it means to live as a community of heaven. ¿En qué significa vivir como una comunidad de creyentes? So what is a church covenant? Así que, ¿qué es el pacto de la iglesia? It can be described in five ways. Puede ser descrito en cinco formas. Now, first of all, does everyone have a copy of the covenant? Have that handout? En primer lugar, ¿tiene todo el mundo copia del pacto? Okay, excellent. Bien. So maybe even on the back of that you can write these five things. Tal vez en la parte de atrás ustedes pueden escribir estas cinco cosas que vamos a compartir. Okay. A church covenant is five things. El pacto de iglesia es cinco cosas. Number one, it is a promise. En primer lugar, el pacto de iglesia es una promesa. It's a promise made to God. Es una promesa hecha a Dios. It's a promise made to a local church. Es una promesa hecha a la iglesia local. And it's a promise that we make to ourselves. Y es una promesa que nosotros nos damos a nosotros mismos. And we'll see that when we go through the covenant. Y nosotros vamos a ver esto cuando estemos examinando el pacto. Secondly, a church covenant. En segundo lugar, un pacto de iglesia is a summary of how we agree to live. Es un resumen de cómo nosotros acordamos vivir. Our church's statement of faith, la declaración de fe de nuestra iglesia, summarizes what we believe the Bible teaches, resume lo que nosotros creemos que la escritura enseña, about particular doctrines in the Bible, acerca de doctrinas particulares de la escritura. Now, a church covenant, pero ahora un pacto de la iglesia o eclesiástico, summarizes what the Bible teaches, resume lo que la Biblia enseña, about appropriate Christian living, acerca de una forma de vida cristiana apropiada. It's a summary of how God would have us live. Es un resumen de cómo es que Dios espera que nosotros vivamos. Doesn't include every command, no incluye todo mandamiento, but gives a general summary, pero nos da un resumen general of what it looks like to be a community of Christ. De lo que significa ser una comunidad de Jesucristo. Okay, a church covenant is a third thing. El pacto de la iglesia es una tercera cosa. It is a sign of commitment. Es un símbolo de compromiso. A commitment to God. Un compromiso con Dios. A commitment to his church. Un compromiso con su iglesia. And to personal holiness. Y hacia la santidad personal. In other words, en otras palabras, it's a declaration of loyalty. Es una declaración de lealtad. Of loyalty to Christ. Lealtad hacia Cristo. A fourth thing. Una cuarta cosa. A church covenant. Un pacto de iglesia. Is an ethical statement. Es una declaración ética. One historian has written this. Un historiador ha escrito lo siguiente. A church covenant, un pacto de iglesia, is a series of written pledges, es una serie de compromisos escritos, based on the Bible, basados en la escritura, which church members, que los miembros de la iglesia, voluntarily make, hacen voluntariamente, to God and to one another, con Dios y con unos a los otros, regarding their basic moral, en relación a su
and spiritual commitments, compromisos básicos morales y espirituales, and the practice of their faith, y la práctica de su fe. And so church covenants are ethical statements. Así que estos pactos son declaraciones éticas. Number five, then. En quinto lugar, a church covenant is a biblical standard. Un pacto de iglesia es una declaración bíblica, un estándar bíblico. Now, we've been trying to encourage hemos tratado de motivar local churches in the biblical practice of discipline. A las iglesias locales para que practiquen la disciplina bíblica. One of the most important tools in that practice. Una de las herramientas más importantes en esa práctica de disciplina is a good church covenant. Es un pacto de iglesia bien concebido. Particularly if, as part of your membership process, particularmente si en el proceso de membresía de la iglesia, you teach the new members and the church, tú enseñas a los nuevos miembros de la iglesia, the contents of this covenant, el contenido de ese pacto. And if you have them sign the covenant, y si tú haces que ellos firmen ese pacto, as an indication of their commitment, como una muestra de su compromiso, to live together in a Christian community, para vivir en la comunidad cristiana, that should be an indication, eso debería ser un indicador, of their submission to the discipline of the church, de la sumisión de ellos a la disciplina de la iglesia. Whether it's their being disciplined personally, sea que ellos mismos personalmente estén siendo disciplinados, or whether it's there with the rest of the church, o ellos están allí junto con el resto de la iglesia, lovingly correcting someone else, de manera amorosa corrigiendo a alguien más. And so this covenant helps to establish a biblical standard. Así que este pacto nos ayuda a establecer un estándar bíblico. Well, where do covenants come from? ¿De dónde surgen los pactos? Well, you can't turn in your Bibles to the Book of Covenants. Ustedes no pueden ir en sus Biblias al libro de los pactos. But it doesn't mean covenants are not in the Bible. Eso no significa que los pactos no aparezcan en la Escritura. We see examples of covenants in both the Old Testament and the New Testament. Vemos ejemplos de pactos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. We see covenants between God and man. Vemos pactos entre Dios y el hombre. And between man and man. Entre hombre y hombre. So for example, así que por ejemplo, Moses gives a covenant from God, Moisés recibe el pacto de Dios, to the people of Israel, para dárselo al pueblo de Israel. We see the same thing with Ezra and Nehemiah. Nosotros vemos lo mismo con Esdras y Nehemías. In fact, the only way to be in relationship with God, de hecho, la única manera en que podemos estar en relación con Dios, is through the terms of the covenant that he establishes. Es conforme a los términos del pacto que él ha establecido. And in one sense, the entire structure of the Bible, y en un sentido, toda la estructura de la escritura, could be thought of in terms of the covenant. Debe ser pensada en términos de un pacto del hombre con Dios. And in the New Testament we find covenants. En el Nuevo Testamento también encontramos pactos. So Jesus Christ in Matthew 26. Así que Jesucristo en Mateo capítulo 26. At the Last Supper. En la última cena. Which you probably read at communion. Que probablemente ustedes lo leen durante el tiempo de la Santa Cena. What does he say? ¿Qué dice él allí? This cup is what? Esta copa es qué? The new covenant in my blood. Es el nuevo pacto en mi sangre. By his blood he establishes. Por su sangre él establece a new relationship, una nueva relación, between God and his people, entre Dios y su pueblo. And so the only way into relationship with God, así que la única forma en que nosotros podemos estar en relación con Dios, is by grabbing a hold to, es agarrando o atrapando o sosteniéndonos, the righteousness and the sacrifice of Christ, con la justicia y el sacrificio de Cristo, by repentance and faith, a través del arrepentimiento y de la fe. And so we have the new covenant así, established nosotros there. Tenemos un nuevo pacto que está siendo establecido allí. Now in the 16th century, en el siglo 16, men and women of deep conviction, los hombres y mujeres de profundas convicciones, broke away from the Roman Catholic se apartaron de la Iglesia Católica Romana, to form congregations, para formar congregaciones, who understood the importance, que entendieron la importancia of the gospel,
del evangelio. And who understood that the gospel taught, y que entendieron que el evangelio enseñaba, that we are justified with God, de que somos justificados delante de Dios, we're made right with God, estamos hechos declarados justos delante de Dios, by faith alone, or by grace alone, por la fe solamente, por la gracia solamente, through faith alone, a través de la fe solamente, in the finished work of Christ alone, en la obra terminada de Cristo solamente, apart from any works that we do, separados de cualquier tipo de obra que nosotros podamos hacer, and apart from the participation in the sacraments, y aparte de la participación en sacramentos. They understood, ellos entendieron, that baptism and membership, de que el bautismo y la membresía, did not save a person, no salvaban a una persona, that joining and being a part of a church, de que unirse a una iglesia y ser parte de ella, was no longer a civic duty, no era simplemente un deber civil, or just a part of growing up, o parte de nosotros crecer, but it was becoming what it was always intended to be. Pero se estaba convirtiendo en lo que siempre se intentó que fuese. A response of faith, una respuesta en fe, to the truth of the gospel, a las verdades del evangelio. And in this response of faith, y en esta respuesta de fe, we're given these amazing callings. Se nos dan estos llamamientos increíbles. We become the children of the living God. Nosotros somos llamados los hijos de Dios, del Dios viviente. We're called to be ambassadors of Christ. Somos llamados a ser embajadores de Cristo. We are a royal priesthood. Somos sacerdocio real. We become the bearers of God's name. Nosotros somos quienes llevamos el nombre de Dios. We begin to listen to God's word. Empezamos a escuchar la palabra de Dios. And follow as his sheep. Y nosotros seguirles como ovejas. So we read things like this. Así que leemos cosas como la siguiente. From Ezekiel chapter 36. De Ezequiel capítulo 36. Verse 23. Versículos 23. This is where God speaks. Donde Dios está hablando. I will show the holiness of my great name, y santificaré mi grande nombre, which has been profaned among the nations, profanado entre las naciones, the name you have profaned among them, cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Then the nations will know, y sabrán las naciones, that I am the Lord, que yo soy Jehová, declares the sovereign Lord, dice Jehová el Señor. When I show myself holy, cuando sea santificado, notice now, notice, y noten ahora, when I show myself holy, cuando sea santificado, through you, en vosotros, before their eyes, delante sus ojos. We're called to be living witnesses of God's holiness. Hemos sido llamados testigos vivientes de la santidad de Dios. The church is that people, la iglesia es ese pueblo, through whom, a través del cual, God defends his holy name. Dios defiende su santo nombre. As the world blasphemes the name of God, mientras el mundo está blasfemando el nombre de Dios, the world or the church hallows it. La iglesia lo santifica. The church sanctifies the name of God. Santifica el nombre de Dios. And so we pray as the Lord taught us. Así que nosotros alabamos eso. Hallowed be your name. Santificado sea tu nombre. And the word tells us, y la palabra nos dice, his name is hallowed through our lives, que su nombre es santificado a través de nuestras vidas. But you know, we live in a day, pero nosotros vivimos en un tiempo, when there's so much folly and triviality in the church, donde hay tanta maldad y trivialidad dentro de la iglesia. A.W. Tozer once said, y A.W. Tozer dijo en una ocasión, that God rests lightly on the modern mind, de que Dios descansa de una manera suave en la mente del hombre moderno, that men are running around so busy, que las personas están de un lado a otro tan ocupados, distracted by superficial things, distraídos por cosas superficiales, that they can barely sustain, de que apenas pueden sostener, any serious thoughts, cualquier pensamiento serio, about the weightiness and glory of God, acerca del peso y de la gloria de Dios. Let me give you two examples. Permítame darles dos ejemplos. Both of these come from churches in the U.S. Y ambos vienen de iglesias en los Estados Unidos. As one church youth group, en un grupo de jóvenes de una iglesia, who encourages the young people to be baptized, motivaba a los jóvenes para que fuesen bautizados, by allowing them to be baptized, permitiéndoles que fuesen bautizados, in a jacuzzi, en un jacuzzi, that's built on top of a fire truck, que estaba sobre un carro de bomberos. Well, you might say, well, what's the problem with that? ¿Y cuál es el problema de ese? Alguien puede decir.
El problema es that most kids would worship a hot dog, de que la mayoría de los muchachos iban a adorar un hot dog, for a chance to play on a fire truck, para poder ir a un carro de bomberos. And when they see their friends, y cuando ellos verían a sus amigos playing on the fire truck, que estaban allí en el carro de bomberos, being baptized, y que estaban siendo bautizados, we don't know if they're repenting from sin. Nosotros no sabemos si el acto de bautismo era un resultado del arrepentimiento de sus pecados, and confessing genuine faith, y de confesar la fe genuina en Jesús, or just wanting to play on a fire truck, o sencillamente que querían poder jugar en el carro de bomberos. And we do similar things with adults too. Y nosotros hacemos lo mismo con adultos, ¿no es así? We say to adults, nosotros le decimos a los adultos, that if they follow Christ, de que si siguen a Jesús, their lives will be better. Sus vidas van a ser mejores. Their troubles will be over. De que sus problemas se van a terminar. They'll be happier. Que van a ser más felices. Feel better about themselves. Que se van a sentir mejor acerca de sí mismos. Have better success at work. De que van a tener mayor éxito en sus trabajos. They'll have better marriages. Que tendrán mejores matrimonios. Better behaved children. Niños que se comportan mejor. If only they'll accept Jesus in their hearts. Si solamente ellos aceptan a Jesucristo como su Señor. And who wouldn't want those things? ¿Y quién no quisiera todas esas cosas? You don't need a supernatural work of the Spirit. Tú no necesitas una obra sobrenatural del Espíritu Santo. To want a better marriage. Para querer un mejor matrimonio. Or to want a raise at work. O para que te suban el sueldo en el trabajo. But is that the gospel? Pero ¿es ese el evangelio? Is that what God promises through Christ? ¿Es eso lo que Jesús, Dios promete a través de Jesús? It's not, beloved. Eso no es, amados hermanos. The scripture tells us something quite different. La escritura nos dice algo completamente diferente. All who would live godly lives in Christ Jesus, que aquellos que vivan una vida piadosa en Cristo Jesús, shall be persecuted. Serán perseguidos. Christ said we may suffer for his name. El Señor Jesucristo dice tú puedes ser que sufras por mi nombre. And the apostles rejoice. Y el apóstol se regocijaba that they were counted worthy to de suffer. Que ellos eran considerados dignos de sufrir, de padecer por causa del evangelio. For the name of Christ. Por el nombre de Jesús. Well, let me give you another example. Permítame darle otro ejemplo. Of churches losing their mind. De iglesias que pierden sus mentes. There's one church in the United States. Una iglesia en los Estados Unidos. Who had a great debate. Tenía un tremendo debate. About whether or not. De si. To allow the owner of a porn shop, si permitía que el dueño de una tienda de pornografía, to lead their worship on Sunday morning, dirigiera su adoración el domingo en la mañana. Now, what does this mean? ¿Qué significa esto? About the nature of the church. ¿Qué dice esto acerca de la naturaleza de la iglesia? How could they even contemplate such a thing? ¿Cómo pueden ellos siquiera contemplar tal cosa? To even begin to think that way. Para pensar de esa manera. Means they have lost any sense. Parece que han perdido todo sentido. Of the greatness of God's name. De la grandeza del nombre de Dios. And the beauty of His glory. Y de la belleza de su gloria. And His holiness. Y su santidad. It is to lose our minds. Es como perder nuestras mentes. And so these kinds of things go on. Así que estas cosas continúan. In churches that forget. En iglesias que olvidan. That not only do we bear God's name. De que no solamente nosotros estamos llevando por doquier el nombre de Dios. But we are to reflect His glory. Sino que debemos reflejar a todos su gloria. We are to reflect His holiness. Debemos reflejar su santidad. And so scripture highlights for us. Así que la escritura subraya para nosotros. How we should act in the world. Como nosotros debemos actuar en este mundo. There'll always be sin in the church. Siempre habrá pecado dentro de la iglesia. But because we're all sinners. Porque somos pecadores. Perhaps you've heard the saying. Tal vez ustedes han escuchado el dicho that if you ever find a perfect church, de que si alguna vez tú encuentras una iglesia perfecta, then don't join the church, entonces no te unas a esa iglesia, because it won't be perfect when you do. Porque no va a ser perfecta cuando tú te unas a ella. We're all sinners. Nosotros somos pecadores todos. We all need grace. Nosotros todos necesitamos gracia. But we all can live. Pero todos podemos vivir in en medidas de incremento of sanctification de santificación by the Spirit a través del Espíritu Santo and the Word of God. Y la palabra de Dios. Okay, so what should we expect, then? Así que, ¿qué debemos nosotros esperar? What does a church covenant say? ¿Cómo se ve un pacto de iglesia? Let's look at your handouts and go through it. Vamos a mirar a sus bosquejos y vamos a ir a través de ellos. The covenant is divided into three parts. Un pacto está dividido en
tres partes. First, the introduction. En primer lugar, ese pacto tiene la introducción. Second, the promises. En segundo lugar, las promesas. Third, the benediction. Y en tercer lugar, las bendiciones. And so let's begin with the introduction. Así que vamos a comenzar con la introducción. Listen as my friend reads the first paragraph. Escuchen a cuando mi amigo lea el primer párrafo. This one here? Yes. Yes. Teniendo, como nosotros confiamos, habiendo sido comprados por la gracia divina para arrepentimiento y creer en el Señor Jesucristo, y habiéndonos dados a nosotros a Él, ¿lo tienen en español aquí? Perfecto. Habiendo sido traídos como confiamos por la gracia divina al arrepentimiento y habiendo creído en el Señor Jesucristo y entregados a Él y siendo bautizados por nuestra profesión de fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora, confiando en su gracia, renovamos solemne y gozosamente nuestro pacto unos con otros. Amen. Now we can be tempted. Podemos ser tentados to rush past the introduction. Para pasar rápidamente la introducción. You know, we like to get to the meat real quickly. Nosotros nos gusta llegar a la carne rápidamente. Especially men. Especialmente los hombres. We don't like directions. No nos gustan las direcciones. You know, the kid brings us a toy. Los niños nos traen unos juguetes. Says, "Will you put this together for me?" Y dice, "Papi, ¿tú puedes ayudarme a armar esto?" We open the box. Nosotros abrimos la caja. We throw away the instructions. Ponemos las instrucciones a un lado. And we just start putting stuff together. Y empezamos a querer armar el asunto nosotros solos. And when it's done. Y cuando terminamos. We have 7 extra parts. Tenemos 7 partes que nos sobraron. And we tell the kid he doesn't need those. Y le decimos a los niños, eso no se necesita. Let's go play. Así que vete a jugar. So we should read the introduction. Así que debemos leer la introducción. And the instructions. Y de las instrucciones. There are 3 things I want to draw out of this. Hay 3 cosas que yo quiero sacar de esta introducción. First is simply this. La primera es simplemente esto. The covenant is made by Christians. El pacto es hecho entre cristianos. Borrowing the words, Jesus' words, from the opening verses of Mark. El nosotros haber tomado las palabras iniciales del versículo de Mark, de las palabras de Jesús. The covenant is made by those who repent and believe. El pacto está hecho por aquellos que se arrepienten y creen. And so this is a document that Christians endorse. Así que esto es un documento que son los creyentes quienes lo avalan. And secondly, en segundo lugar, the covenant is made by baptized Christians. El pacto es hecho por creyentes que ya han sido bautizados. So the biblical way of professing faith in Christ. Así que la forma bíblica de nosotros profesar fe en Cristo is baptism. Es a través del bautismo. And so those who are baptized. Así que aquellos que han sido bautizados. As repenting and believing in Christ. En la medida en que se arrepintieron y creyeron en Jesucristo. Are the ones who come into this covenant. Son aquellos que vienen ahora a hacer este pacto. The third thing to see. Lo tercero que nosotros vemos es. The covenant can only be kept. Que este pacto solamente se puede mantener, llevar a cabo with God's help. Con la asistencia de Dios. You see that phrase there? ¿Ven la frase que aparece allí? Relying on his gracious aid. Que dice que confiamos en su gracia. You see, any ability that we have, cualquier habilidad que nosotros pensemos que tenemos to fulfill the promises of the covenant para here, poder llevar a cabo los requerimientos de la promesa aquí is attributed to the work of the Holy Spirit, se atribuye a la obra del Espíritu Santo en nosotros and not to us. Y no a nuestra capacidad como seres humanos. This means first, eso significa primeramente that we can do all things through Christ Jesus, de que podemos hacer todas las cosas a través de Jesús. And second, y en segundo lugar, that we have no reason to be proud, de que no tenemos ningún motivo por tener orgullo, ser orgullosos of any spiritual success in our lives. Por cualquier éxito espiritual que nosotros tengamos en nuestras vidas. God receives all the credit and the glory. Dios recibe todo el crédito y toda la gloria. So that's the introduction. Esa es la introducción. And it sets our framework. Y eso pone el marco de trabajo. That we are Christians baptized and depending upon God's grace. Que somos cristianos bautizados que estamos dependiendo en la gracia de Dios. And let's move to the promises. Vamos ahora a ir hacia las promesas. The first promise is there in that first sentence. La primera promesa aparece allí en la primera oración. Trabajaremos y oraremos por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Did you read it? Yes. Okay.
We should pray that God's peace, debemos orar que la paz de Dios, would show itself in the body as a whole. Se muestre a sí misma en el cuerpo como un todo. Whether we're gathering for Sunday morning service, sea que nos reunamos para el servicio del domingo en la mañana, or thinking about church business, o es que estemos pensando en el negocio o los negocios de la iglesia, we are to pray that the Holy Spirit, debemos orar que el Espíritu Santo, would carry us along together, nos lleve hacia adelante unidos, juntos, that we would be able to keep the unity of the Spirit, de que seamos capaces de llevar adelante la unidad del Espíritu, in the bond of peace, en el vínculo de la paz. Unity and peace, la unidad y la paz, are fragile things. Son cosas frágiles. Sometimes like eggs in a carton. Son casi como huevos dentro de un cartón de huevos. We want to carry unity and peace. Nosotros queremos cargar la unidad y la paz with attention and care. Con atención y con cuidado. Well, that's the first promise. Esa es la primera promesa. The next promise. La segunda promesa. Caminaremos juntos en amor fraternal como es propio de los miembros de una iglesia cristiana. Ejercitar un cuidado y vigilancia afectivos unos por otros y fielmente amonestar y orar en súplica unos a otros cuando la ocasión lo requiera. I love this phrase. Yo amo esta frase. We will exercise a affectionate care and watchfulness over each other. Dice, nosotros vamos a ejercitarnos en un amor fraternal y cuidado el uno por el otro. And we will faithfully admonish and entreat one another. Y que nosotros fielmente nos vamos a amonestar y a orar en súplica unos por otros. What is that describing? ¿Qué describe esto? ¿Qué está describiendo? It's describing family. Está describiendo la acción dentro de una familia. It's a warm promise. Es una promesa tierna. Think those of you who have children. Piensen aquellos de ustedes que tienen niños. Or maybe you have nieces and nephews. O tal vez sobrinos y sobrinas. And think about when they are in your care. Piensen cuando ustedes están cuidándolos. Maybe you're out at the park together. Tal vez tú estás en el parque con ellos. Or maybe you're crossing a busy street. O tal vez estás cruzando una calle bien ocupada. Do you let them run off by themselves? ¿Dejan ustedes que los niños corran por sí solos por la calle? Do we act as though the cars are not a danger? ¿Actuamos nosotros como si esos vehículos no fueran ningún peligro para la vida de ellos? With affection. Con afecto. And watchfulness. Y con cuidado, atención. We watch them. Nosotros los velamos. And we care for them. Y nosotros tenemos cuidado de ellos. For we don't want them to be hurt. Porque nosotros no queremos que sean heridos. We want them safe. Nosotros queremos que estén sanos, salvos. And if they run toward the street, y si ellos corren hacia la calle, what do we do? ¿Qué hacemos nosotros? We say, hey, stop. Nosotros les decimos, paren. Don't run in the street. No corran a la calle. Come back here with Vengan me. Aquí, aquí conmigo. We faithfully admonish nosotros them. Fielmente les amonestamos. As occasions require. Con la ocasión lo requiere. And this kind of family love, y esta clase de amor filial, should be normal in the church. Debe ser normal en la iglesia. So when people run off in dangerous Así directions, que cuando las personas salen en direcciones que pueden ser peligrosas, hey, nosotros les decimos, hey, stop, para, over here, ven aquí, where it's safe, donde tú estás salvo, where there's love, donde hay amor. And then the next promise there. Y la siguiente promesa dice, no olvidaremos el reunirnos y congregarnos, ni descuidaremos el orar por nosotros y por otros. Amen. This comes right out of Hebrews chapter 10. Eso viene directamente de Hebreos capítulo 10. This assembling together. Este estar reunidos, congregados, juntos. This is what gives us opportunity. Esto es lo que nos da oportunidad. To stir one another up in love. Para nosotros alentarnos unos a los otros en amor. In the Cayman Islands. En las Islas Caimán. Family is still very important. La familia sigue siendo muy importante. From what I know of the Dominican Republic, de lo que conozco de la República Dominicana, family is still very important here. La familia todavía sigue siendo muy importante aquí. It's at the center of life in many Está ways. En el centro de la vida aquí. Now, what if you have a family member? ¿Qué si hay un miembro de la familia? Who doesn't come to mom and dad's house for dinner? Que no viene a la casa de mami y papi para cenar. Tomorrow is Mother's Day. Que mañana es el día de las madres. And they don't come by to greet mom or to be with mom. Y no vienen para saludar a mami. You know, they never call home. Nunca llaman a la casa. What kind of family member is that? ¿Qué clase de miembro de familia es este? And yet in all of our church families, pero no obstante en las familias de la iglesia, we have brothers and sisters who behave that way. Nosotros tenemos hermanos y hermanas que se comportan de esa manera.
We gather together at the Lord's table. Nos reunimos aquí a la mesa del Señor. And they don't come to the supper. Y no vienen a la mesa. We meet together to worship our Savior. Nos reunimos para adorar a nuestro Salvador. And they don't come to meet with us. Y no vienen a reunirse con nosotros. You know, in all of these ways, en todas estas cosas, they're in sin. Están en pecado. For Hebrews 10 says, porque Hebreos 10 nos dice, do not neglect assembling together, que no debemos dejar de congregarnos as juntos, is the habit of some, como es el hábito de algunos. And so, beloved, we have to teach our people, así que debemos enseñar, amados hermanos, a nuestro pueblo, that we get life, de que nosotros obtenemos vida, love and strength, amor y fortaleza, from being together as a family, de la reunión unidos como familia, living together as a family, viviendo juntos como familia. We see the next promise there. La siguiente promesa es, nos esforzaremos en sacar a la luz en cualquier momento, como puede que ocurra bajo nuestra responsabilidad, el cuidado y la amonestación del Señor, por medio de un ejemplo puro y amoroso, a buscar la salvación de nuestra familia y amigos. We will not neglect to pray for ourselves and others. Oh, this is not the one here. Oh, they were combined in the first one. Ah, I read no so. Both together no, no in the first problem. One. Yeah. That's all right. So, okay. Just a reminder. Para recordarles. We will not neglect. No vamos a olvidarnos. To pray for ourselves and others. De orar por nosotros y por otros. Lo tienen en su bosquejo puesto junto, una sola oración, son dos. So can I be honest with you just for a moment? Así que puedo yo ser honesto con ustedes por un momento. About my own spiritual life. Acerca de mi propia vida espiritual. I find prayer to be very difficult work. Para mí la oración es un trabajo bien difícil. I have to fight my flesh. Yo tengo que combatir mi carne. There have been times I've been kneeling beside my bed to pray. Hay momentos en que he estado inclinado al lado de mi cama para orar. Only to discover that I fell asleep. Y para descubrir más tarde que me dormí. Ah, as he said, you're not the only one. Thank you. Okay, yo no soy el único. Gracias. I mean, how many here find prayer easy? ¿Cuántos de ustedes aquí encuentran que orar es fácil? Por favor, levanten la mano. How many of you find it to be work? ¿Cuántos de ustedes encuentran que es un trabajo? You're praying. Están orando. And then you start thinking about stuff. Y entonces empiezan a pensar en muchísimos disparates. You know, you're thinking, did I turn off the toaster? ¿Habré apagado la tostadora? You know, and then you remember that you've got to send this email. Oh, te tengo que mandarle un correo electrónico a fulano. And you try to pray about the distraction. Y tú tratas de orar acerca de esas distracciones. But it's just work. Pero es trabajo. Even John Calvin, aún Juan Calvino, talked about his distractions. Habló prayer. Acerca de sus distracciones en oración. It's just one of those places where the flesh es uno de esos lugares donde la carne wars against the spirit. Batalla contra el espíritu. But brothers, let us not. Pero no permitamos, hermanos, sin against our people. Que pequemos contra nuestro pueblo. By failing to pray for dejando them. De orar por ellos. And if you're like me, y si tú eres como yo, you need a plan for praying. Necesitas un plan para poder orar. A man without a plan, un hombre sin plan, is not a man at all. No es un hombre. That's what Friedrich Nietzsche said. Eso fue lo que dijo Nietzsche. A Christian without a plan to pray, un creyente sin un plan para orar, will not pray at all. No va a orar nada. So what time of day are you going to pray? Así que ¿a qué hora del día vas a orar? How are you going to organize your prayer? ¿Cómo vas a organizar lo que tienes que orar? The covenant calls us to commit el as a family. El pacto nos llama a nosotros a comprometernos como familia to faithfully pray for one another. Para orar fielmente los unos por los otros. And again, if I could recommend this to you. Y de nuevo, si yo puedo recomendarles esto a ustedes. One of the things I found most helpful. Una de las cosas que yo he encontrado que ha sido de más ayuda is just having a membership directory. Es tener ese directorio de membresía. It could be very simple. Eso puede ser algo muy simple. It could just be a list of the names of the people in your church. Puede ser la lista de los nombres de las personas en tu iglesia. Ours has pictures to go with the names. Yo siempre tengo fotografías que van con los nombres. And I pray for one page a day in our directory. Y yo oro por una página cada día de mi directorio. That's six people a day. Eso es seis personas al día. And about once every month and a half to 2 months. Y cada mes y medio o dos meses. I pray through the entire membership of the church. Estoy orando por toda la membresía de la iglesia. The 350 members of our church. 350 miembros en nuestra iglesia. It's just a structured way to continue to pray. Es una forma estructurada para continuar orando. As a part of our covenant together as a church. Como parte de nuestro pacto que hemos hecho juntos como iglesia. Amen.
The next promise to remind you of. La siguiente promesa es que nos esforzaremos en sacar a luz en cualquier momento, como puede que ocurra bajo nuestra responsabilidad, el cuidado y la amonestación del Señor por medio de un ejemplo puro y amoroso a buscar la salvación de nuestras familias y amigos. We will endeavor to bring up such as may at any time be under our care. Vamos a esforzarnos en traer a la luz cualquier cosa. Maybe it's our own children. Tal vez es nuestros propios niños. Perhaps it's children who are friends to the family. Tal vez es niños que son familia de la familia. Or maybe it's children in the youth group or the children's ministry. O tal vez son niños que son parte del ministerio de jóvenes. But what kind of Christians would we be? Pero qué clase de cristianos seríamos nosotros? If as a church family, si como miembros de la familia de la iglesia, we didn't commit to pass the faith to our children. Nosotros no nos comprometemos a pasar la fe a nuestros hijos. Can I suggest this to you? ¿Puedo sugerirles lo siguiente a ustedes? I want to put this as provocatively as I can. Yo quiero decir esto de la forma más provocadora que yo pueda. That if you are a Christian, que si tú eres un creyente, and you know the gospel, y conoces el evangelio, and you love the Lord Jesus Christ, y amas al Señor Jesucristo, and you have any ability to read His word, y tienes cualquier habilidad para leer su palabra, and you do not work, y tú no trabajas, to pass the faith on to children, para que esa fe sea pasada a los niños, both your children and the children of the church, tanto tus niños como los niños de la iglesia, you are guilty of the worst kind. Of abuse. Tú eres culpable de la mayor clase de abuso que se pueda cometer. It is to our great shame. Es para una gran vergüenza. That one of the most difficult ministries. Que uno de los ministerios más difíciles. To find volunteers for in a local church. Para que nosotros encontremos voluntarios en la iglesia local. Is children's ministry. Es el ministerio de niños. That is the neglect and abuse of children. Y eso es una forma de nosotros. Se me fue la palabra. De nosotros olvidarnos de los niños y de abusar gospel, de ellos. If we know the gospel, si sabemos el Evangelio, and we sit comfortably in the adult service, y nosotros nos sentamos confortablemente aquí en el servicio de adultos, while our children go without teachers, cuando nuestros niños están sin maestros, we should be arrested, nosotros deberíamos ser arrestados and flogged. Y deberíamos ser flagelados. Let us be better than that. Que seamos mejores que eso. And pass the faith on to y que our pasemos la fe hacia nuestros niños. To be faithful in loving them that para way. Que seamos fieles en amarles de esa manera. We will do the same thing with our family and friends. Nosotros vamos a hacer lo mismo con nuestras familias y amigos. We will seek their salvation. Vamos a buscar su salvación. Our families are a precious stewardship. Nuestra familia es un tesoro que nosotros debemos realmente tener mayordomía sobre él. God has made us unique stewards of those relationships. Dios nos ha hecho mayordomos únicos en esas relaciones. Which means we also have a unique opportunity. Lo que significa que también tenemos una tremenda oportunidad. To make Christ known. Para que Cristo sea dado a conocer to people who are closest to us, a personas que están cercanas a nosotros in an earthly sense. En un sentido carnal. And we will rejoice at each other's happiness. Y nosotros nos vamos a regocijar en las alegrías de los demás. I love a story that was told to me once. Yo amo una historia que se me contó en una ocasión. By an older gentleman from Scotland. De un hombre mayor de Escocia. He owns a sheep farm. Él tiene una finca de ovejas. And he was driving through town. Y él estaba manejando a través del pueblo. With his 8-year-old grandson in the back seat. Con su nieto de 8 años en el asiento trasero. And as they left town and passed his farm, y cuando ellos dejaron el pueblo y pasaron la finca, the little boy said, "Granddad, granddad." El niño dijo, "Abuelo, abuelo." That sheep and that goat there, that goat's a Christian. Esa oveja y esa cabra son cristianas. And the grandfather said, no. El abuelo dijo, no. You know, goats can't be Christians. Las cabras no pueden ser cristianas. And the little boy said, that goat is a Christian. Y el niño dijo, sí, pero esa cabra es cristiana. And you know how we do as adults sometimes? Ustedes saben cómo nosotros hacemos como adultos muchas veces. We start to kind of ignore the child. Nosotros empezamos como a medio ignorar al niño. And so he did, and he drove down the road a little bit. Así que el abuelo hizo eso y siguió manejando por el camino. And then he thought, wait a minute. Y él después pensó, un momento. Why does he think the goats are Christian? ¿Por qué piensa este niño que las cabras son cristianas? And he said, you know, son, tell me. Y le dijo, mijo, dime.
goats can't be Christian. Las cabras no pueden ser cristianas. And the grandson said, oh, yes, they can. Y el nieto dijo, sí, sí, sí pueden. And the granddad said, well, why do you think the goats are Christian? Y le dijo él, pero mi hijo, ¿por qué tú piensas que las cabras son cristianas? He said, because his face is so long. Porque su cara es tan larga. Christians are people who sometimes have the longest, saddest faces. Los cristianos son personas que tienen la cara más larga y triste siempre. Some Christians are not happy. Los cristianos algunos no están contentos. Unless they're unhappy. A menos que no estén descontentos. And unless they make everybody else unhappy. Y a menos que ellos no hagan todos los demás estén descontentos también. So I like this promise in the covenant. Así que me gusta esta promesa en el pacto. It says we will rejoice at each other's happiness. Que dice que nos vamos a regocijar en las felicidades de los demás. It's the kind of family. Es la clase de familia. Where we are glad. Donde nosotros estamos contentos. When others are glad. Cuando otros están contentos. Where we rejoice with those who rejoice. Nosotros nos regocijamos con aquellos que se regocijan. And even if our life is hard at the moment. Y aún nuestra vida sea difícil en el momento. We're free in Christ. Somos libres en Cristo, to share in the happiness of others. De compartir en las felicidades de los demás. And this makes for a joyful church family. Y eso hace que la familia de la iglesia sea gozosa. And so we promise also. Así que prometemos también. That we will with tenderness and sympathy. Que nosotros con ternura y empatía. Bear each other's burdens. Vamos a llevar las cargas de unos y los otros. And this strikes at an opposite problem in the church today. Y esto pone un problema distinto en la iglesia al día de hoy. For there are some churches. Porque hay iglesias. That are only happy and clappy. De que solamente están contentos cuando están palmoteando. They teach a doctrine. Ellos enseñan una doctrina. That suggests that Christians don't suffer. Que sugiere que los cristianos no pueden sufrir. That there's something wrong if a Christian hits trouble. De que hay algo malo cuando un creyente se enfrenta a un problema. And you know what that produces? ¿Y saben ustedes lo que eso puede producir? Either hypocrisy or depression. O hipocresía o depresión. Because we really do face porque hardship. Nosotros ciertamente enfrentamos dificultades en esta vida. And when trials come, y cuando vienen las pruebas, if we've been taught that Christians don't suffer, si hemos sido enseñados de que los cristianos no sufren, we pretend we have everything together, nosotros vamos a pretender que todo está en orden, and we go home and suffer alone. Y nosotros vamos a casa y sufrimos a solos. But the help we need, pero la ayuda que necesitamos, God has placed in other Christians. Dios la ha puesto en otros creyentes. So that when we are experiencing sorrow, para que cuando nosotros experimentemos tristeza, they come into the sorrow with us. Ellos vengan y entren en tristeza junto con nosotros. And we find health and strength from their fellowship. Y nosotros encontramos ayuda y fortaleza en esa clase de comunión. And so we promise with tenderness and sympathy. Así que nosotros prometemos con ternura y empatía to bear each other's burdens, soportar o llevar la carga de los unos a los otros. And the next thing we promise is that we'll seek by divine aid. Lo próximo es que vamos a buscar con ayuda divina. To live carefully in the world. Vivir cuidadosamente en el mundo. Denying ungodliness and worldly lusts. Negando la impiedad y los deseos mundanos. So here's what we're promising again. Aquí de nuevo esto es lo que estamos prometiendo. To seek to live holy lives together. Para vivir una vida santa juntos. Not only will we live holy lives for ourselves. No solamente vamos a vivir vidas santas para nosotros mismos. But we work together. Sino que trabajamos juntos. To advance this ministry to others. Para avanzar este ministerio en otros. So notice that it says we will work together. Miren que dice aquí que vamos a trabajar juntos. For the continuance of a faithful evangelical ministry in this church. Para que haya un ministerio evangélico continuo y fiel. And come down just a little bit. Y si ustedes van un poco más abajo, we will contribute cheerfully and regularly. Dice vamos a contribuir de una manera gozosa y regularmente. To the support of the ministry. Al apoyo del ministerio, al soporte económico del ministerio. You know what Paul calls this in Philippians? ¿Saben ustedes cómo Pablo llamó a esto en Filipenses? Philippians chapter 1. En Filipenses capítulo 1. He called this a partnership in the gospel. Él llamó esto a una compañía en el evangelio. He used the word koinonia. Él usó la palabra koinonia. In its business marketplace sense. Y es una usada en un sentido de negocios. And what he said to the Philippians was, y lo que él dijo a los filipenses fue, we've gone into a business partnership nosotros together. Hemos entrado en un negocio
juntos to export the gospel, para exportar el evangelio, to ship the gospel to every para nation. Llevar el evangelio a todas las regiones. And that's what all of our local churches are. Y eso es lo que nuestras iglesias locales son. We are business partnerships in the gospel. Somos agentes, somos socios de negocios en el evangelio. Here's our main business strategy. Esta es la estrategia de negocio principal nuestra. To know Jesus Christ. Conocer a Jesucristo. And to make him known. Y hacerle conocer. And so we commit together to Así do que that. Nos comprometemos juntos a esta tarea. And you see it said there in the covenant. Dice aquí en el pacto. We will work. Trabajaremos for the spread of the gospel para la expansión del evangelio to all nations. A todas las naciones. And then we have one final promise. Y nosotros tenemos una promesa final. We will, when we move from this place, nosotros cuando nos movamos de este lugar, as soon as possible, tan pronto como sea posible, unite with some other church, unirnos a otra iglesia, where we can carry out, donde podemos llevar, the spirit of this covenant, el espíritu de este mismo pacto, and the principles of God's y los word. Principios de la palabra de Dios. I live in a place where people come and go quite a bit. Yo vivo en un lugar donde las personas van y vienen con mucha frecuencia. Over half of the population of my country, la mitad de la población de mi país, is from someplace else in the world. Es de algún otro lugar en el mundo. The government just finished its census. El gobierno acaba de terminar el censo. And there are over 120 nationalities. Hay 120 nacionalidades. Living and working in my country. Que están viviendo y trabajando en mi país. And many of them will be there 3 or 4 years. Muchos de ellos van a pasar 3 o 4 años allí. And they will go somewhere else in the world. Y se van a ir a otro lugar en el mundo. One of the things that I often face, una de las cosas que yo siempre confronto, are Christians coming from other countries, es creyentes que vienen de otros países, and because they love their church back home, y porque ellos aman sus iglesias en los países donde salieron, they have a hard time now joining a entonces church tienen in our country. Dificultades en unirse a nuestra iglesia en nuestro país. This is a really unhealthy thing spiritually. Y eso es algo realmente poco sano espiritualmente hablando. And so we try to teach our people. Así que tratamos de enseñar a nuestro pueblo. That if they're thinking about moving somewhere else. De que si están pensando en moverse a otro lugar. The very first thing to do. Lo primero que deben hacer. Is to find a strong local church. Es encontrar a una iglesia local que sea fuerte. And only consider moving to places. Y que solamente consideren mudarse a otro lugar. Where they know there's a strong church they can join. Donde ellos sepan que hay una iglesia fuerte a la que pueden unirse. So our high school students about to go off to college. Así que nuestros estudiantes que van a salir hacia la universidad, I'm trying to train them to choose. Estoy tratando de entrenarles a que escojan only those colleges, aquellas universidades, in cities where they know there's a strong church. En ciudades donde ya ellos saben de antemano que hay iglesias fuertes. Because we are meant to build our lives around the church. Porque nosotros hemos sido diseñados para construir nuestras vidas alrededor de la iglesia. Not around our colleges or our jobs. No alrededor de nuestras universidades o trabajos. The most important thing, lo más importante, is to live out the faith. Es vivir la fe. In the family of a local church. En la familia de la iglesia local. And so in our covenant we promise to Así do that. Así que en nuestro pacto nosotros prometemos hacer esto. Let's look very quickly at the last part of the covenant. Miren la última parte rápidamente del pacto. This is the benediction. Y esto es la bendición. Comes from 2 Corinthians 13 verse 14. Viene de 2 los Corintios 13 14. May the grace of the Lord Jesus Christ, que la gracia del Señor Jesucristo, and the love of God, y el amor de Dios, and the fellowship of the Holy y la Spirit, comunión del Espíritu Santo, be with us all. Sea con todos nosotros. Amen. Amen. So we are a people. Así que somos personas. Who possess the grace of the Lord Jesus Christ. Que poseemos la gracia del Señor Jesucristo. We are a people. Somos personas. Who have received the love of God the Father. Que hemos recibido el amor de Dios el Padre. And this is amazing. Y esto es asombroso. We are a people. Somos personas. Who fellowship with God the Spirit. Que tenemos comunión con Dios el Espíritu. In fact, we are God's temple. Nosotros somos el templo de Dios, de hecho. In whom He lives en by donde His Spirit. Él vive por su Espíritu. And these are the words of blessing. Y estas son palabras de bendición. That God pronounces over His que people. Que Dios pronuncia sobre su pueblo. And so these are the words of blessing. Así que estas son las palabras de bendición. That we want to experience in our church que nosotros lives. Queremos experimentar en el contexto de nuestros pactos eclesiásticos. So our church covenant should be a challenge. Así que nuestros pactos de iglesia deben ser un reto. And it should be a comfort. Y deben ser un consuelo. Our church covenant is a challenge. Son retos.
Because there are times when a godly life porque hay tiempos en que para llevar vidas piadosas will be the most inconvenient life of all. Sería la forma de vida más inconveniente de todas. And that's why we need each other. Y por eso nos necesitamos unos a otros. But this covenant should be a comfort pero este pacto también debe ser un consuelo because we are reminded porque somos recordados that we have both the grace of God que tenemos tanto la gracia de Dios and the fellowship of his people como la comunión con su pueblo. It's as we keep these kinds of commands al guardar esta clase de mandato that the glory of God que la gloria de Dios is displayed in the people of God es mostrada por medio del pueblo de Dios who live under the word of God que vive bajo la palabra de Dios and fellowship in the Spirit of God. Y tiene comunión con el Espíritu de Dios. May all of our churches que todas nuestras iglesias look this way. Luzcan de esta forma. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen.